todos, José Javi Ferrer aquí. Este video que acaban de ver fue filmado completamente con el iPhone 11 Pro. Me fui con la familia de vacación por la Navidad para Las Vegas y solamente para filmar me llevé el iPhone y el gimbal móvil, que es muy bueno, se los recomiendo. Yo, como estoy cansado de estar cargando cámaras, ese es mi trabajo profesional, hago cientos de videos al año, pues no me gusta viajar con cámara, con equipo, con luces, con audio, micrófono. Pues entonces para este viaje, como era una vacación, solamente me hice el reto de grabar las vacaciones con el iPhone y con un pequeño gimbal, y la verdad que fue lo mejor que hice, porque no quería estar molestando a mi familia, que si sacando cámara, que si perdiendo el tiempo. Ahora, no tuve una persona profesional filmándome como yo hacía las tomas y eso, pero sí a uno de mis familiares me filmaba a veces con el teléfono iPhone de ella, y me filmaba mientras yo hacía mis tomas para que ustedes puedan ver que fue con el iPhone y no fue con otro tipo de cámara profesional. Y si quiero algo un poco más profesional, pues contrato a una persona del país que vaya a estar que me ayude con las tomas detrás de cámara. Claro, para que tú le saques el máximo provecho y la mejor calidad al iPhone, necesita una aplicación tercera. Una de las aplicaciones que yo recomiendo, que es la que yo uso, es la de Filmic Pro, que viene para Android y para iPhone, y es la que... donde mejor el celular tuyo se va a ver es con esta aplicación. 4K, 60 cuadros, 24 cuadros, 30 cuadros, y es algo que tu teléfono sin esta aplicación no puede hacer. Dentro de mi curso de Creative Film Academy yo te enseño completamente cómo usar esta aplicación, cómo puedes ajustarla manualmente, cómo puedes usarla a la máxima calidad. También dentro del curso vienen los archivos de este video para que usted pueda colorizar y practicar en su propia casa. También dentro del curso está el video completo de cómo edité, en qué aplicación edité, cómo coloricé este video. Ahora, a los que les interese, aquí abajo tiene sus links con un entrenamiento gratis de 30 minutos y al final del entrenamiento tiene 50% de descuento de la academia completa y tiene acceso de por vida. Ahora, la aplicación Filmic Pro te deja grabar en 4K, 30 frames, 24 frames, 60 frames. La aplicación de móvil solamente te deja grabar 4K, 24 frames y 60, no 30. Ahora, yo sí filmé muchas de estas escenas en 30 frames, pero lo bajé a 24 frames para que le dé ese viaje como de cámara lenta. Nunca filmes en 30 frames y nunca exportes o edites en 30 frames porque se ve horrible. No se ve cinematográfico, se ve como un programa en vivo de televisión. Nunca recomiendo que graben y edites y exporten 30 frames o 60 frames. Siempre que esté grabando en 60 o en 30 es para bajarlo a cámara lenta en 24 frames. Ahora, si tienes la bendición de usar el último teléfono iPhone que han sacado en el mercado, pues muy bien para usted. La verdad que cada vez salen mejor. La verdad, no veo la necesidad de subir del iPhone 11 Pro al 12 porque no veo una gran diferencia. Y también quería que te identifiques conmigo como que, ay, tú tienes que tener lo último. A mí Apple no me está pagando para este video, pues no tengo que estar explicando por qué lo último lo mejor siempre. Personalmente, este video que ustedes acaban de ver fue con el iPhone 11, que no es el último, y mira cómo quedó, bastante bien. Bueno, con todo y eso, nos levantábamos a las 8 de la mañana y todo el día no se volvía al hotel hasta las 11 o 12 de la noche. El teléfono duraba hasta el final. Claro, le bajé al YouTube, le bajé al WhatsApp porque estaba de vacaciones, pero cada vez que podía grabar algo, lo grababa a la mayor calidad y pues necesitaba ver en el monitor. So, tenía que tener el brightness bastante alto. Todos los días me duró hasta el final, pero... usted sabe que si uno está en las aplicaciones que uno usa a cada rato, pues sí, la batería va a bajar. Ahora, yo te recomiendo la cual a mí se me quedó en mi casa y no me lo llevé para Las Vegas. Una batería externa, la cual ayuda mucho. Yo siempre me lo llevo, pero esta vez, como estaba más concentrado en mi hijo y en toda la vacación, pues no me lo llevé. La verdad, todo el que me recomienda con qué cámara empezar, pues aquí está la prueba. Si usted no sabe usar cámaras profesionales y quiere comenzar a aprender sobre videos, sobre las tomas, pues le recomiendo el teléfono que ya tiene. Claro, trata de que sea uno de los modernos, no tan viejo, pero sí le recomiendo que aprendan, practiquen. Y claro, les recomiendo el curso mío para que puedan profesionalizarlo y perfeccionar todo eso. También estos últimos iPhone tienen una estabilización increíble. A veces yo filmaba con la mano sin el gimbal y yo, que no recomiendo eso, se veía bastante bien. Ahora, te recomiendo siempre un trípode, te recomiendo un gimbal, para que todo sea perfecto, porque estos sensores todavía son muy pequeños de los celulares y el temblor se ve bastante. Pero la verdad, han mejorado mucho, especialmente Apple, esta función de estabilización. Ahora te voy a hablar un poquito de los lentes que trae estos últimos celulares. Por lo menos el iPhone 11 trae el ultra wide, el wide y el telefoto. El ultra wide se ve hermoso y todo, pero la calidad baja tanto. Mira, por ejemplo, esta toma, que horrible se ve, y tiene que haber una super luz para que se vea un poco mejor y siempre está desenfocado, no lo recomiendo. También con el gimbal móvil, siempre que tú grabas con este lente se ve la esquina del gimbal, la cual ya no hay forma de arreglarlo. El telefoto también se ve un poco bien, pero la verdad el que recomiendo es el wide, que es el que ellos más se concentraron. Me imagino que ahí el sensor es donde mejor queda, o yo no sé qué, yo no soy científico de cámaras, pero todo lo que vieron de este video por lo menos fue con el wide lente, que es el del medio, como se dice. El iPhone 12 tiene un sensor más grande, la cual es mucho mejor en la oscuridad. Por lo menos si ven en este video, solamente al final fue que yo hice una escena de noche porque quería que viera la vista de mi balcón, que se veía preciosa. Y pues no es lo mejor que se ve de todo el video, pero sí lo hice porque quería también dar un ejemplo. Pero yo recomiendo personalmente que siempre puedan hacer sus videos del iPhone de día. Claro, en ciudades como Las Vegas, en ciudades como Nueva York, que hay mucha luz, pues quizás te pueda ayudar. Pero vas a tener que saber usar las aplicaciones porque el teléfono va a tratar constantemente de subir y bajar el gain, o sea, la luz que entra, y va a tratar de automáticamente caer con la luz que pega en sí. Como hay muchas luces moviéndose, pues va a haber eso que se vuelve un poco loco. Fíjate, para este video no usé tanto Filmic Pro porque la aplicación que trae el gimbal móvil era bastante buena. Puedes presionar rápido el record y por eso me gustaba, porque a veces yo veía una montaña y tenía que grabarla en ese momento porque era el ángulo perfecto, no podía esperar a parar a mi familia. O sea, nosotros a veces fuimos distancias de 2 horas o no íbamos a parar cada vez porque yo quería o molestarlo a ellos, pero yo tenía que ser bastante rápido pero sí, cuando usaba Filmic Pro, que tenía el tiempo, se veía, para mí se ve mucho mejor la calidad de la aplicación de Filmic Pro que la de la móvil. Pero si es para algo de hacer cosas rápido y grabar rápido, pues la aplicación móvil trabaja muy bien. La verdad, yo no puedo esperar cuando venga una compañía como Apple, Red o cualquier Android y haga un celular que se pueda usar para filmar profesionalmente. Yo sé que algún día va a existir, pero en este momento no está pasando. Pero sí estamos acercándonos y sí podemos hacer videos para YouTube, para sus celulares. Podemos hacer hasta un canal de YouTube, podemos hacer todo, no hay excusa porque es aceptable. Claro, no puedo decir que es mejor que una cámara como una Red, pero sí, yo estoy satisfecho con la calidad que están trayendo estos teléfonos. Bueno, eso fue todo, espero que hayan aprendido, muchas gracias. Te compraste tu primera cámara, estás emocionado buscando tutoriales en YouTube, pero el video no te quedó como tú pensabas. Yo sé porque es lo mismo que me pasó a mí cuando yo comencé y de repente esto pasó. Comencé a viajar el mundo entero y empecé a hacerle videos a los artistas y compañías más grandes del mundo. Pero para llegar a esto me costó muchos años de trabajo y aprender de mis propios errores. Entonces, para ayudar a otros a hacer videos como su carrera profesional, he puesto un entrenamiento gratis de 30 minutos donde te demuestro mis 10 secretos para que hagas mejores videos y mis 5 pasos que me hizo llegar de 0 a 6 dígitos de ingresos anuales. No importando si es en videos musicales, comerciales, bodas, real estate o videos para YouTube. Estos trucos de este webinar será de valor no importa lo que usted vaya a filmar. Aprovecha y reserva tu espacio para el próximo webinar gratis para que vea lo que me hizo tener billones de vistas en YouTube. Este es el único entrenamiento que encontrarás en español con un contenido tan valioso. Nos vemos allá.